Ya. Y ahora Guatemala reclama lo que es suyo. Así, sí, Guatemala reclama lo que... Vamos a ver lo que está pasando en este momento en la tierra que te vio nacer. Adelante. Bienvenidos a Guatemala, bienvenidos a la cuna de Cristian Salguero, el progreso Jutiapa. Vean nada más el apoyo de esta gente hermosa. Cristian, has unido a todo un país, has unido a tu tierra hermosa y ese calorcito te lo enviamos hasta allá. Estoy con José, con Ana, con Aníbal, Doña Flor, tu familia que te ama tanto. Don Aníbal, ¿qué quiere decirle a Cristian en este momento? En primer lugar, le doy gracias al Señor por mi hijo que está en la academia aprendiendo cada día más de esos maestros que le están enseñando a que él sea un mejor cantante. ¡Ánimo, hijo! Y que el Señor te bendiga. ¡Excelente, Doña Flor! ¿Qué le quiere decir a Cristian en este momento? Hola, hijo. Te amo mucho, mi amor precioso. Aquí estamos reunidos. Mira toda la gente que te está apoyando. Todo el pueblo del Progreso, hija. Y toda Guatemala están contigo. Y ánimo, hijo. Lo estás haciendo muy bien. ¡Excelente! ¡Vamos, Guatemala, Cristian! Los chapines estamos orgullosos de ti. Regresamos con ustedes. ¡Epa! Vaya euforia que despertaste en tu patria, nuestra hermana República de Guatemala. ¿Qué se siente que un país entero, bueno, dos países enteros te estén apoyando, mano? Se siente demasiado bien, en serio, muchísimas gracias. Se siente el respaldo desde Guatemala y por supuesto México. ¡Qué lindos son! Me encanta estar aquí, muchas gracias. Qué bueno, mi querido Cristian. Bueno, pues estas buenas vibras, toma tu... ¿Cuál es tu...? No sé, ni sé cuál es tu lugar, Cristian. Entonces, es sorpresa, aquí. Es sorpresa. Ah, ¿es sorpresa? Sí, ah, claro. Entonces, toma tu lugar, el buenísimo. Que sea. Y bueno, desde Guatemala, Cristian Salguero, quien creía ser un perro, pero resultó ser una serpiente por su poder y agilidad, nos canta Sueña. Cierra tus ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza, no me dejes solo, escucha el silencio, mirando mis ojos. Soy. Quisiera esa noche robar de tus labios un soplo de vida para mi corazón, que yo por amarte subiría hasta las nubes. Guatemala, pero también mexicano de corazón, como de que claro no que es sí. Momento de conocer la postura de los críticos. Adelante, Lola Cortés. Estoy sentada.
Olvídalo, fue una muy mala broma. No entendí. Ya, mi postura. El que lo entendió, qué bueno, el que no lo siento. Ya ando lento, pero ya lo entendí. Ya lo entendí, muy bueno. Mi postura. Esta canción me encanta, Cristian. La canción me encanta. Y cuando vi que era para ti, dije, ay, Dios mío, ¿qué va a ser? Porque recuerdo, todavía recuerdo esa primera vez donde hacías... Y yo sufría muchísimo. Y entonces te viste medido, te ves muy bien, te quedó perfecto. Yo quería bailar contigo. ¡Mi amor! ¡Felicidad! ¡Qué concierto, señores! ¡Qué concierto! Yeah. ¡Gracias, Lola! Muchas gracias. Espinoza Paz, adelante, por favor. Su postura es de pie. De pie, me gusta. Tan buenas las llamaradas que te pusieron ahí, tan buenas. Sí, bien, bueno. Oye, esta canción que canta Intocable, que Ricky canta y toca el acordeón a la vez, que eso, mis respetos, qué talento. ¿Sabes qué me gusta mucho de ti? Además de los agudos, que ya sabemos que los llegas impresionantemente, también eres muy bueno para iniciar muy seguro con las canciones y eso me gusta mucho. Creo que hiciste una bonita versión, a mí me gustó muchísimo. Podrías cantar norteño, podrías cantar mariachi, balada, pop, bolero, lo que sea, se te facilita, la verdad. Mis respetos y muchas bueno, gracias. Sin duda alguna, me preguntaba Arturo, que es él ha estado atrás de grandes artistas, no nada más nacionales e internacionales, y me dijo, ¿le gustó? Y yo le dije, sí, y él me dijo, ok, y yo le dije... Muy bien, pues hablando de la interacción, ¿por qué no nos... Arturo, ¿por qué no nos dices qué le dijiste, si te gustó o no le gustó? Adelante. Claro, porque, a ver, es que, Cristian, te lo tengo que decir, es muy importante que me escuches. Claro que estuvo bien, claro que estuvo bien, sí, pero venimos de escuchar a tus compañeros previamente. Yo quiero reconocer el trabajo de Héctor Martínez y de los profesores porque ha sido una gran noche. Muchas felicidades. Sí. ¿Qué me hubiera gustado? La construcción de la canción otra vez. Empezaste con muchas dudas, que fue lo que no me gustó. Pero algo pasa siempre contigo que acaba resolviendo muy bien. Entonces, ¿dónde está tu área de oportunidad? En el principio de las canciones. Siempre te pasa, Cristian. Siempre. Empezaste muy soso, como medio un poco sobrado en el escenario. Y decía, bueno, ¿qué va a pasar? Y fuiste llegando y haciendo la canción muy grande hasta el final. Entonces, el próximo domingo, impáctanos bien de principio a fin. Y sobre todo algo que creo que hace falta para conectar con la gente, tu gesticulación facial, que se sienta en tu expresión lo que estás cantando. Trabaja en eso, por favor. Gracias, Arturo. Chiquis, por favor. Todo lo que iba a decir yo, usted lo dijo, Arturo. Muy bien. No, pero de veras, yo al inicio de la canción sí escuché eso, como que dije, entró desafinado, no me están funcionando muy bien, y les iba a preguntar eso, pero bueno, como dice Arturo también, o sea, ibas creciendo y mejorando. Me gustó mucho tu voz en esta canción, o sea, tu color de voz diferente, es algo diferente a todo lo que hemos escuchado, y el arreglo me gustó mucho, muy sabroso, y ahí bailando bien, así que muy bien. Gracias, Chiquis. Bueno, Cristian, muy bien. Felicidades. Pasa a tu lugar. Bueno, familia, es muy importante que no dejen de...